¿Qué me quieres proponer? Te quiero dar las herramientas para salvar a Alejandra. Tu madre quiere destruirla y está a punto de hacerlo. Claro, ella está detrás de todo este plan maligno para destruirla. Sí, pues, siempre mi madre. Ella quiere acabar con Alejandra. Y tú la puedes salvar. Bueno, si te alías conmigo, claro. ¿Y tú qué interés tienes en salvar a Alejandra? Tú y yo podemos formar una sociedad en contra de tu madre. Así descubrimos todos sus planes malévolos y la desprestigiamos frente a todos. ¿Sí? Honorio y Fernando la sacan de la hacienda. Yo me divorcio de Fernando. Me quedo con la mitad de todo. Y después me fugo contigo. Teo, al final tú eres el único que me importa. Pensé que mi madre era tu aliada incondicional. No, tu madre solamente me está usando. Y se va a deshacer de mí en el momento justo. Así como lo está haciendo con Alejandra. Yo no lo puedo permitir. Para eso te necesito, Teo. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? No. Jamás te voy a ayudar. ¿Ni siquiera para salvar a Alejandra? No voy a volver a caer. Ya caerás, imbécil. Hace mucho que no era tan feliz. Te amo. Yo también, mi amor. Y espérate porque falta algo en la casa. De eso quería hablar. ¿De la casa? No, tonto. De que creo que deberíamos seguir así, tranquilos, de la manito, por un tiempo más. ¿Cómo así, sin nada de nada? Como colegiales. ¿Y eso por qué? Ah, porque soy malísimo en la cama. No, mi amor, no es por eso. Es porque creo que deberíamos enamorarnos por lo que sentimos, por lo que conocemos el uno del otro. Y no por lo pasional que sabemos que está ahí. Pero, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Te quiero. También. Te amo. ¿Aló? Sí, Chinita, dime. Sí, voy para allá. Chao. ¿Qué pasó? Parece que están acusando a Alejandra de falco millonario contra tu familia. ¿Qué? Es una trampa. Sí, es una trampa. Alguien ha robado para echarle la culpa a Alejandra. ¿Qué nos pasó? Tenemos que retrasar el viaje, al menos un día. ¿Por qué? Han surgido problemas en la empresa y debo quedarme. No te creo, Juan Pedro. ¿Qué ha pasado? Dime la verdad. Nos vamos mañana. No lo puedo creer. Sí, a partir de mañana todo va a ser distinto. Tengo mucho miedo, David. Quisiera hablarte, quisiera verte un poco más. Todo va a salir bien. Creo que voy a extrañar mucho a mi mamá. No sé. Pienso que no voy a volver a verla. Y tampoco es así, claro. Ella va a volver en algún momento. Supongo. Sí, supongo también. Ojalá me perdone por lo que voy a hacer. ¿Sabes? Tú deberías hablar con tu mamá. Pobre. No puede ir a la casa de Macho a tender. Desde que estás ahí no puede ni acercarse. Carolina, yo no tengo la culpa de nada. La que está en falta es ella, yo no. ¿Entiendes eso ya? No es para tanto, David. Quedarme Tienes una oportunidad, Rosaura Montenegro. Tienes una oportunidad de triunfar. Saca a esa mujer de tu vida y el mal se borrará. Saca. Saca a Alejandra Vivanco. ¿Quién eres?
tienes otro nombre? Ábrete a mí. ¿Quién eres, Alejandra? Alejandra. ¿Qué tienes tú que ver con esa niña? Tú eres la llave del secreto, Alejandra Vivanco. Tú sabes dónde está la hija de Honorio. Voy a encontrar, maldita mujer. Te voy a descubrir aunque sea lo último que haga en la vida. ¿Estás bien? No sé. Alejandra, ¿de qué hablaba Machi ahora en la oficina? ¿Qué es lo que tanto ocultas? No oculto nada, Fernando. Nada. Sí, lo sabes. ¿Qué es lo que estás ocultando? Tal vez ese secreto es el que nos pueda ayudar a sacarnos de esto. No, ese secreto no va a ayudar. No tengo ningún secreto. Yo lo único que quiero en este momento es que creas en mí. En que creas que yo soy inocente. Está bien. Te prometo que te voy a sacar de este lío. No sé cómo, pero vas a salir. ¿Quieres que te traiga tus cosas de la casa mañana? No. Lo que quiero es que me acompañes a buscarlas, si puedes. ¿Sí? Sí. Quiero ver a los niños antes de irme. Me quiero despedir de ellos. Me van a hacer mucha falta. ¿Y tú a ellos? Ay, ¿en qué momento pasó todo esto? Fernando, yo nunca imaginé irme de Sierra Morena así. No importa cómo salgas, lo importante es que vas a regresar. Dime la verdad, ¿por qué tienes esa cara? ¿Qué ha pasado? Tu madre me descubrió. ¿Qué? Sí, me descubrió y ahora me está chantajeando. Ay, por Dios, esto es una locura. Yo sabía que esto podía pasar. Tenemos que ponerle fin. No vas a dejar que te chantajee. No tengo otra salida, Norma. Tengo que hacerlo y después nos vamos a largar de este manicomio. No lo voy a permitir. ¿A dónde vas? Voy a hablar con Honorio y le voy a decir que yo tengo la culpa. No voy a dejar que destruyas tu vida por mí. No más. No. No. Si haces eso, te juro que no te lo voy a perdonar nunca. No debí arrastrarte conmigo. Eres tan pura. Perdóname. No. Perdóname tú a mí. No creo que yo regrese a Sierra Morena. Alejandra, te juro por mi vida que voy a hacer que regreses con la frente tan en alto que nada ni nadie te vuelva a humillar. No quiero que bajes la cabeza. Quiero verte con la frente en alto, como el día en que te conocí. Eso fue hace mucho tiempo. Tranquila, no llores. Vamos a limpiar tu nombre. Te juro que el que hizo esto se va a arrepentir. Te lo juro. Contigo quería hablar. Estoy ocupado, Wendy. Después hablamos, ¿ya? Mucho criticas a mi papá, ¿no? Eres igualito que él. No tienes tiempo para nada. Oye, no me compares con esa basura, ¿entendiste? No puedes hablar así, es nuestro papá. Tu papá es un infeliz al que no le interesas. ¿No te has dado cuenta, acaso? Mentira. Mentira. Entonces dime, ¿dónde está? Trabajando. Por eso no viene, porque tiene muchas cosas que hacer, por eso. Qué tonta eres. Tú eres un mentiroso.
Lo único que has hecho es que nuestros papás se separen y que él no quiera venir nunca más a la casa. Él se fue porque es un desgraciado, porque no nos quiere y somos un estorbo para él. Wendy, date cuenta de una vez. ¡Cállate! Él me quiere mucho. Solo que a veces no me lo dice porque sabe que yo ya lo sé. Claro que me quiere, David, soy su hijita. ¿Cómo no me va a querer? Si me quiere, ¿no? Sí, hermanita, sí te quiere. Claro que te quiere. Dile que regrese, por favor, lo extraño mucho.